¿Qué tal, compañeros, amigas y amigos? Qué gusto saludarles. Soy Marco Tulio Carrascosa. Me siento muy entusiasmado de poder presentarles el día de hoy mi videoblog. Pero estoy muy contento porque este día nos hemos reunido todos, no solamente para presentar nuestro trabajo final, sino también para poder convivir. Les mando un abrazo de manera personal, de manera muy especial a cada uno de ustedes, a mi amigo Rodolfo, a Isaías, a Brandon, Alberto y obviamente a nuestras amigas Luz, Liz, Vania, Alejandra, un abrazo fuerte, con mucho cariño. Sé que no puedo reunirme con ustedes todavía, la distancia me lo ha impedido y diferentes factores que ustedes ya conocen, pero estamos conectados. De manera virtual o presencial, seguimos conectados, trabajando juntos y juntos vamos a graduarnos en esta importante carrera de Ciencias de la Comunicación. Quiero felicitar de manera muy especial también a mi amigo, el maestro Claudio Gabriel Esquín Cacove, quien nos ha convocado el día de hoy. Maestro, gracias por sembrar la motivación, el entusiasmo en nosotros y quiero decirle que su trabajo no será en vano. Cuando usted vea a cada uno de nosotros ejerciendo nuestra carrera, usted podrá decir, yo sembré una semilla en cada uno de ellos. Yo en lo personal se lo agradezco con todo el corazón y deseo que Dios le siga abriendo puertas y lo siga llevando a muchos lugares. También a nuestra querida maestra Lizeth Grajales Pineda. Muchas gracias, maestra. Le queremos mucho. Usted es una mujer muy especial. Y gracias por motivarnos. Gracias también porque en algún momento nos ha llamado la atención. Creo que pocas mujeres como usted, con ese carácter, ese liderazgo. Muchas gracias. Y no puedo pasar por alto agradecer también a nuestro amigo, el rector César Bernardino Serrano Nucamendi. Me lo sé bien el nombre porque lo conozco de muchos años y lo admiro, lo aprecio a nuestro rector. Gracias por estar con nosotros siempre atento. Me siento muy entusiasmado. Usted sabe que lo aprecio mucho. Y para ustedes quiero dedicar este videoblog donde vamos a hablar acerca de la percepción de la imagen pública en la sociedad y el gobierno. Cómo los diferentes estudiantes están observando lo que sucede a nivel Estado de Chiapas. Y en este caso es importante mencionar precisamente que vamos a hablar acerca del trabajo del gobernador de Chiapas, vamos a hablar acerca del manejo de la pandemia, si hay pandemia o si ya se acabó la pandemia, porque hay diferentes posturas, pero también vamos a hablar de la Universidad de Chiapas, Universidad Cristiana. Y en este videoblog agradezco a mi compañero Alex, el reportero de las calles, está haciendo un trabajo excepcional. Él va a hacer la encuesta, las entrevistas con cada uno de los jóvenes. Y decidí que fuera la prepa 2 porque yo estudié en la prepa 2. Tengo muy bellos recuerdos de esta preparatoria. Bueno, la verdad es que es inolvidable todo lo que viví ahí. Y sobre todo quiero decir que esta preparatoria siempre se ha mantenido en un buen nivel. Por esto decidí la prepa 2 y quiero que ustedes también promuevan a la Universidad de Chiapas, Universidad Cristiana, en la prepa 2 y en todas las prepas que puedan, porque hay un gran potencial en los estudiantes. Y hoy por hoy, la Universidad de Chiapas, Universidad Cristiana, sigue subiendo de nivel con todos nosotros. Les dejo con este videoblog y espero que sea de su agrado. Muchas gracias. Mi nombre es Ruiz Estrada Brinzi Dayana y tengo 16 años. Dayana, como joven, ¿cómo crees que el gobierno de Chiapas manejó la pandemia? Yo creo que al principio, pues el gobierno estaba organizando muy mal la pandemia, ya que había muchos contagios. Pero ahorita con el regreso a clases, no estoy muy segura si vaya a haber pues más pandemias, ¿no? ¿Tú consideras que ya terminó la pandemia? No, creo que no, no. Nuevamente, como joven, ¿cómo percibes tú el trabajo del gobernador de Chiapas? Bueno, algo regular. Pues bueno, en una parte está haciendo pues que la economía crezca, porque pues estábamos bajando ya que no había pues ingresos económicos y así, ¿no? Si lo tuvieras enfrente al gobernador, ¿qué le dirías y qué le pedirías? ¿Qué le diría? Ay, Dios. Yo creo que tal vez organizara nuevas formas de trabajo para la pandemia.
¿Ya sabes qué carrera y en qué escuela quieres estudiar? Aún no sé, pero la carrera sí, medicina. ¿Conoces o has escuchado hablar de la Universidad Cristiana de Chiapas? Universidad Cristiana de Chiapas, creo que sí. ¿Qué opinión te merece o qué opinas tú de que existe una escuela con ideología cristiana? De hecho, yo creo que en una parte está bien porque ayudan a los adolescentes a que crean un poco en la religión, pero pues hay algunos adolescentes que pues no creen, como yo. Yo Liliana y tengo 15 años. Liliana, como joven, ¿cómo crees tú que el gobierno de Chiapas manejó la pandemia de COVID? Creo que no estuvo tan bien porque, digamos, nos hicieron creer que estábamos bien cuando estábamos mal. Todos sabemos que estamos mal y que seguimos pues en pandemia y que, por ejemplo, el semáforo está en verde, pero debería estar en rojo o en naranja, no sé. Pero creo que era importante regresar a clases porque habían muchos que estaban muy atrasados y que necesitaban ya regresar. ¿Tú consideras que ya se terminó la pandemia? No, nunca va a terminar. Nuevamente, como joven, ¿cómo percibes tú el trabajo del gobernador de Chiapas? Creo que en algunas situaciones es buena, pero en la pandemia, no creo que sea 100% correcta. Si tuvieras enfrente al gobernador ahorita, ¿qué le dirías o qué le pedirías? Que ponga más más atención a estos puntos de la salud, porque creo que es importante también cuidar a los jóvenes. Y ya. ¿Tú ya sabes qué carrera y en qué escuela quieres estudiar? No. ¿Has escuchado hablar o has visto o conoces la Universidad Cristiana de Chiapas? No. ¿Qué opinas tú de que exista una universidad con esa ideología, ese corte cristiano? Tiene que ser religioso, ¿verdad? Tiene que ser cristiana. Pues creo que... ¡Hola! Pues creo que... Bueno, pues es que no creo que todos tengan la misma religión. Entonces, pues para los cristianos, para la religión cristiana, creo que estaría bien porque tuvieran un espacio para ellos. Buenas tardes, soy Ángel Alvarado, tengo 15 años. Ok, Ángel, ¿tú cómo crees que el gobierno del estado ha manejado la pandemia? Pues bien, bastante bien. ¿Tú consideras que la pandemia ya se acabó? Pues la verdad no sé, pero no hay que bajarse pues la guardia, por decirlo así, los brazos. ¿Tú como joven, cómo has visto el trabajo del gobernador? ¿De este estado? Sí. Bastante bien. Eso es lo que... Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías o qué le pedirías? Pues que hubiese más alumbrado público en las colonias. ¿Tú ya sabes qué carrera y en qué escuela quieres estudiar? Sí. En la... Bueno, pienso estudiar la ingeniería en software en la UNAM, pero no sé. ¿De casualidad has escuchado o tú conoces la Universidad Cristiana de Chiapas? No, para nada. ¿Qué opinas de que exista una universidad con ideología cristiana? Pues bien, creo. Bien. Bueno, ¿me regalas tu nombre, por favor? Jorge Alejandro, que tenemos antes. ¿Cuántos años tienes, Jorge? 17. Bueno, son preguntas de la ciudadanía. Queremos conocer la opinión de los jóvenes como tú. ¿Cómo crees que el gobierno de Chiapas manejó la pandemia de COVID-19? Mal, no. Costó enterarnos que estaba sucediendo esto. Y reaccionaron muy tarde, ya cuando había mucha gente infectada. Okay. ¿Consideras que ya se terminó la pandemia? No, claro que no, todavía hay mucha gente enferma y se siguen enfermando muchas más. Tú como joven, ¿cómo percibes el trabajo del gobernador en Chiapas? Cualquier respuesta.
¿Bien, mal, regular? No, es que no conozco. Ok. Está bien. Siguiente es, bueno, si tuvieras al gobernador enfrente, ¿qué le dirías o qué le pedirías? Que haya más apoyo en hospitales, y siempre faltó camas y faltó muchas cosas. Bueno, a la edad que tú tienes, ¿ya sabes qué carrera vas a estudiar o qué quieres estudiar y en qué universidad quieres estudiar? No, todavía no lo tengo claro. Ok, de pura casualidad, ¿conoces la Universidad Cristiana de Chiapas? No. Bueno, ¿qué opinión tienes tú de que en Chiapas existe una universidad con principios cristianos? Es complicado porque... Es complicado porque, no sé, formular mi respuesta. Tranquilo. Ok, no te preocupes. Mi nombre es Akemi Uriel Gutiérrez López y tengo 16 años. Como joven, ¿cómo crees que el gobierno de Chiapas manejó la pandemia del COVID? Pues de cierta manera yo creo que un poco mal, ya que al inicio sí lograron controlar bastante, pero después soltaron mucho el tema de los antros y todo ese tipo de cosas, que hizo que otra vez se volviera a alzar el repunte de contaminados por el COVID. ¿Tú consideras que ya se terminó la pandemia? Como tal terminada, no. Que pues, estamos en un punto en el que ya está un poco más controlada que antes. Sí, pero como tal sigue habiendo casos, por lo tanto no se ha acabado. Nuevamente, como joven, ¿cómo percibes tú el trabajo del gobernador? Pues de cierta manera yo creo que bien, ya que ha estado construyendo varias cosas por toda la ciudad y remodelando varios lugares. Por ejemplo, por la zona donde yo vivo, mandó a pavimentar bien la calle porque ya había unos baches. Y mandó a poner alumbrado público donde no había y todo ese tipo de cosas. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías o qué le pedirías? Pues le pediría que, por ejemplo, en la escuela con la ahorita pudiera alistar un poco mejor las aulas, ya que algunas son muy grandes y albergan muchos alumnos y solo tienen dos ventiladores, un ventilador, y eso hace que se encierre mucho el calor o cosas de ese estilo. Tú ya sabes, ¿qué carrera y en qué universidad quisieras estudiar? Sí, me quiero ir más al lado de económicos y quiero estudiar en la escuela bancaria, la que está aquí por Plaza Cristal, y quiero estudiar la administración de empresas. ¿Tú conoces o has escuchado hablar de la Universidad Cristiana de Chiapas? No, no la conozco. ¿Qué opinas de que exista una universidad con esa ideología cristiana? Pues yo creo que está bien, más que nada para la gente que es allegada a esa religión, y pues la verdad hay gente que sí le gusta mucho, y si puede combinar las dos cosas, el estudio y la religión que le profesan, pues yo creo que está muy bien la idea. Me llamo Sebastián Pérez Velázquez, tengo 15 años. Sebastián, como joven, ¿tú cómo ves el trabajo, qué opinas del trabajo que hizo el gobierno en el manejo de la pandemia? Pues considero que fue algo intermedio, porque según datos dijeron que con el hecho de que nos quedáramos encerrados en casa congeló la economía y eso afectaría más de que todos estuviéramos saliendo y haciendo compras. Así que considero que sería un punto neutro por el hecho de que no está tan bien, pero tampoco está tan mal. Así lo considero yo. ¿Tú consideras que ya se terminó la pandemia? No, yo digo que la pandemia se va a quedar para siempre como una enfermedad, así, como la gripe, no nunca se erradicó, así que el COVID creo que va a pasar a una enfermedad así, algo secundaria ya después, dentro de unos años. Como joven, nuevamente, ¿cómo percibes tú el trabajo del gobernador de Chiapas? Pues la percibo bien porque, o sea, muchos ya habíamos pedido el hecho de regreso a clases presenciales y sí cumplieron, sí hicieron su trabajo para que los chicos que sí querían subieran su regreso a clases presenciales.
Si tú en este momento tuvieras enfrente al gobernador, ¿qué le dirías o qué le pedirías? Le diría gracias porque hizo mucho por los estudiantes. No le pediría otra cosa porque ya con el hecho de que regresáramos a clases presenciales está bien. ¿Ya sabes qué carrera quieres estudiar y en qué escuela quieres estudiar? No, aún no. Es algo que no he decidido aún. ¿Conoces, has escuchado hablar o has visto alguna vez la Universidad Cristiana de Chiapas? No. ¿Tú qué opinas de que exista una universidad con esa ideología cristiana? Pues considero que está mal por el hecho de que, no tan mal por el hecho de que algunos, yo no, por ejemplo, no soy cristiano y si quisiera entrar no podría por el hecho de no ser cristiano. Yo diría que las escuelas deben de ser neutras en la religión por el hecho de que no te pueden enseñar religión o porque cada quien tiene sus ideologías, unos pueden creer o no creer o creer en sus propios dioses. Regálame tu nombre y tu edad, por favor. Carlos Flores, 15 años. Ok, Carlos. Como joven, ¿cómo crees o cómo piensas tú que el gobierno de Chiapas manejó la pandemia? Mal. Porque como que nos confinaron muy al principio y cuando en verdad estaba el riesgo fue que nos liberaron. ¿Tú consideras o piensas que ya se terminó la pandemia? En teoría, diría que sí. Nuevamente, como joven, ¿cómo percibes o cómo has visto tú el trabajo del gobernador de Chiapas? Regular. No ha sido de los mejores, pero de los peores. Si en este momento lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías o qué le pedirías? Le pediría más control, sobre todo en las escuelas, que sea más cuidadoso. ¿Tú ya sabes qué carrera y en qué escuela quieres estudiar? Sí. ¿Cuál es? En la UNAX quiero estudiar medicina. ¿Has escuchado hablar o conoces la Universidad Cristiana de Chiapas? No. ¿Qué opinas tú de que exista una universidad con ideología cristiana aquí en Chiapas? Está bien. Mi nombre es Diana Estefanía Sánchez González y tengo 17 años de edad. Diana, como joven, ¿cómo crees que el gobierno de Chiapas manejó la pandemia? Pues, con mi mamá es doctora, podría decirse que se manejó notablemente bien, ya que se dividieron los trabajos y se priorizaron lo que era el área de trabajo respiratorio. Entonces supongo que se priorizó lo importante. ¿Consideras que ya se terminó la pandemia? No la hemos acabado aún y supongo que todavía nos falta como un año para terminarla. Nuevamente, como joven, ¿cómo percibes tú el trabajo del gobernador? Supongo que está haciendo un buen trabajo hasta el momento y esperemos que siga así. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías, qué le pedirías? Le pediría que la mayoría de las escuelas regresara a tiempo completo y que abasteciera con más instrumentos de higiene a las escuelas. ¿Tú ya sabes qué carrera y en qué universidad estudiar? Estoy decidiendo por el área de sociales para entrar a la UNICACH. ¿Conoces la Universidad Cristiana de Chiapas? No. ¿Qué opinas de que exista una universidad cristiana? Pues está bien, es la elección de cada una. Soy Samuel de Alba y tengo 16 años. Samuel, tú como joven, ¿cómo crees que el gobierno de Chiapas manejó la pandemia? Bueno, pues depende, ¿no? Porque pues, en algunos aspectos tal vez lo hicieron bien, pero pues también hubo mucho desorden, mucha desinformación y muchas personas tenían mucho miedo, ¿no? Empezaron a pasar muchas cosas precisamente porque no había la información que se necesitaba que hubiera, ¿no? De por parte de, pues, del gobierno. ¿Tú consideras que ya se terminó la pandemia? Pues no, realmente no. Yo creo que la pandemia va a seguir 1 o 2 años más mínimo, porque pues esto ya es algo que se va a quedar. Bueno, al menos eso dicen. Tú como joven, ¿cómo percibes el trabajo del gobernador? La verdad no lo he visto y no conozco quién sea. Si en este momento tuvieras al gobernador enfrente, ¿qué le dirías, qué le pedirías? Pues tal vez que, no sé, que fuera un poco, ¿cómo decirlo? Que manejara mejor la información, porque hubo mucha desinformación por parte del gobierno y hay muchas personas que, por ejemplo, con el apoyo a los señores mayores, el apoyo a los otros, pues a los jóvenes y todo,
siempre ha habido mucha desinformación porque el gobierno nunca dice algo concreto ni conciso. Entonces yo creo que eso es lo que le diría. ¿Tú ya sabes qué carrera y en qué universidad vas a estudiar? ¿Qué carrera? Pues me estoy haciendo ideas, pero ¿qué universidad? Tampoco estoy seguro. ¿Conoces la Universidad Cristiana de Chiapas? No, no la conozco. ¿Qué opinión te merece o qué opinas de que exista una universidad cristiana? Pues se supone que si es gubernamental tiene que ser laica, ¿no? Pues mientras no te quieran, o sea, si tiene un buen nivel, pues mientras no te quieran de que a fuerzas querer meter su, pues lo que ellos piensan, pues no hay problema. Me llamo Katia Paulina y tengo 16 años. Katia, son preguntas sobre Chiapas, el estado. Uh-huh. Tú como joven, ¿cómo crees que el gobierno de Chiapas ha manejado la pandemia del COVID? Pues pienso que por una parte al principio ha estado bien, pero al final como que sí les falló un poco. Aunque por una parte también está bien porque creo que cada quien es el que se va a cuidar. ¿Tú consideras que la pandemia ya se acabó? No, yo creo que todavía sigue. Nuevamente, como joven, como estudiante de preparatoria, ¿cómo percibes o cómo ves tú el trabajo del gobernador? Pues yo creo que bien, porque he visto que ha estado haciendo puentes y los cruceros esos, y pues yo pienso que ha estado bien. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? Pues que está bien lo que está haciendo, pero que todavía necesitamos otros cambios más y pues que debería hacerlos. ¿Tú ya sabes qué carrera y en qué universidad quieres estudiar? Carrera, sí, quiero estudiar medicina, pero no, todavía no sé en qué universidad. ¿Conoces la Universidad Cristiana de Chiapas? No. ¿Qué opinión tienes o qué opinión te merece que exista una universidad con principios cristianos aquí en Chiapas? Pues está bien, yo creo que está bien porque cada uno puede estudiar lo que le quiera, ¿no? Y si quiere estudiar en una cristiana, pues está bien porque es su religión y es lo que tenemos que respetarlo. Soy Orlando Mar Niño, tengo 16 años. Bueno, Orlando, tú como joven, son preguntas acerca del estado, ¿no? ¿Cómo crees que el gobierno de Chiapas ha manejado la pandemia del COVID? Pues la verdad considero que ha sido un poco relajado, o sea, no ha tenido un cierto grado de complejidad. ¿Consideras que la pandemia ya terminó? No, no considero que haya terminado. Continúa. Nuevamente, como joven preparatoriano, ¿cómo percibes tú el trabajo del gobernador en el estado? Pues, sinceramente, nunca he escuchado que haya hecho algo. O nunca se ha dado su nombre a relucir. Si lo tuvieras enfrente, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías? Que por favor haga una labor mucho más preparada, mucho más completa. Tú, en la edad que tienes, ¿ya sabes en qué carrera y en qué universidad quieres estudiar? La carrera sí, la universidad aún no. ¿Qué carrera es? Mecatrónica. Ok, bueno. ¿Conoces de pura casualidad la Universidad Cristiana de Chiapas? No, nunca había escuchado. Bueno, ¿qué piensas tú o qué opinión te merece que exista una escuela con principios cristianos? Pues implementa que hay un fin en común y que se especializan en ese grado, o sea, hay mucho más disciplina, más que nada. Me llamo María José y tengo 17 años. María José, como joven, ¿cómo crees tú que el gobierno de Chiapas manejó la crisis, la pandemia del COVID? Pues yo considero que no estuvo ni tan bien ni tan mal. Pues porque hubieron demasiados contagios igual, y hay personas que, por más que empezó la pandemia, hay personas que siguieron trabajando, porque esas empresas, digamos, no, o los jefes, no, no tomaron los recursos al principio, o sea, no tomaron las medidas. Entonces, bueno, yo considero que estuvo
medio a medio. ¿Tú consideras que ya se terminó la pandemia? La verdad no, porque hay personas, tal vez ya se está acabando, pero yo he escuchado que hay personas que se siguen contagiando, así que yo creo que como tal no ha acabado. Ajá. ¿Tú como joven cómo percibes el trabajo del gobernador? ¿Bien, mal, regular? Pues regular, porque no hay cosas tan buenas en Chiapas. Bueno, más aquí en Tuxtla, pues, que aquí es la ciudad. Así que... Si lo tuvieras enfrente al gobernador, ¿qué le dirías? Ay, pues en primera nada, porque me da mucha pena. Pero no sé, tal vez mejore las medidas de seguridad, porque pues hay muchos robos, entonces eso también se tendría que modificar. Es que hay muchas cosas por modificar en sí. ¿Tú ya sabes qué carrera y en qué universidad quieres estudiar? En la UNICACH pienso estudiar lenguas internacionales. Uh-huh. ¿Conoces la Universidad Católica de Chiapas? ¿Universidad Cristiana de Chiapas? No. ¿No? ¿Qué opinión te merece que exista una universidad cristiana? Pues no creo que tenga nada de malo, así que está bien en mi punto de vista. Ya estamos de regreso en este videoblog que hemos realizado en la preparatoria número 2. Estos 12 alumnos que tuvieron a bien a responder las preguntas que le hicimos nos llevó a un análisis profundo acerca de lo que los jóvenes están observando. Me llamó la atención que cada uno de ellos son jóvenes de 15, 16, 17 años, pero muy despiertos. Yo recordé esos años en la preparatoria número 2, cómo en aquel entonces no existía toda la tecnología que hoy en día existe. El WhatsApp, el Facebook. Bueno, apenas comenzaba el Facebook a proliferarse y a tener una tendencia a nivel internacional. De hecho, se publicó la película Facebook, yo recuerdo muy bien, y era con el propósito precisamente de posicionar, de propagar la idea de que Facebook fuera la plataforma, la red social para todos. Pero ahora los jóvenes están más despiertos, sin duda alguna. Ahora están más avivados, más atentos a lo que está pasando en el mundo. Y me llamó la atención que cada uno de los jóvenes coincidió en que el gobierno no supo manejar la pandemia. La información no fue clara, tanto por parte del gobierno federal como el gobierno estatal. Y los jóvenes se dieron cuenta, jóvenes estudiantes de preparatoria, pudieron decir que hubo un mal manejo de la pandemia. En lo que respecta al gobernador del estado, todos coincidieron en pedirle al gobernador que mejore su atención en la educación, en la salud, que hayan mejores protocolos de seguridad en las escuelas, en las preparatorias. Y me llamó también la atención de que cada uno de ellos dijeron que el gobernador debe mejorar en sus acciones, en sus proyectos. No hubo una crítica al gobernador, nada fue partidista, ninguno de ellos expresó un sentir personal, sino solamente un sentir ciudadano, un sentir social. De estos jóvenes que yo pude ver en sus miradas, de muchos de ellos inocencia, pero también vida, luz, alegría. Y esto me llama mucho la atención porque los jóvenes de preparatoria son los próximos estudiantes de la universidad. Qué interesante que no conocen la Universidad de Chiapas. La gran mayoría coincidió en que no la conocen, no han escuchado de ella, pero todos y la gran mayoría dijeron que es una muy buena idea que haya una universidad cristiana. Pero también me llamó la atención que se sintieron excluidos. Ellos decían, si es una universidad cristiana, yo no puedo estudiar ahí porque no soy cristiano. Esto quiere decir que la información no se ha llevado de la mejor manera. No hemos podido hacer una gran campaña de publicidad, una gran campaña, una gran propaganda de la Universidad de Chiapas, Universidad Cristiana. Y yo quiero motivar a mis compañeros, a cada uno de los alumnos, que hagamos una labor para que la universidad siga creciendo. Muchos jóvenes, por falta de conocimiento, se quedan sin estudiar, desaprovechan la oportunidad. Otros se inscriben en cualquier universidad y hay malas experiencias también en algunas universidades donde se fomenta otro tipo de cultura. Por esto es muy importante que a través de este videoblog, de esta encuesta que hemos realizado, podamos sacar el jugo, podamos sacar el néctar de toda la información que hemos obtenido. Y yo me quedo
con la idea de que vayamos a las preparatorias, hagamos una campaña y promovamos la Universidad de Chiapas. Que los próximos estudiantes de la preparatoria número 2, número 4, número 1, conozcan todo lo que ofrece la Universidad de Chiapas. Con esto yo me quedo y agradezco puntualmente al maestro Claudio Gabriel Esquín Cacobe, a la maestra Lisette Grajales, al rector César Serrano Nucamendi y a todos mis compañeros. Gracias, porque con ustedes estamos haciendo posibles estos sueños. Un abrazo fuerte, que Dios les bendiga y seguimos adelante. Muchas gracias.